Según la policía, Iris Linares Paredes, de 56 años de edad, alias la tía gringa, y Mónica Escobedo Juárez, de 35 años, alias la gorda, liderarían una banda dedicada al robo y receptación de autopartes. Al presentar la denuncia por el hurto de unos accesorios de esta bolsa María, personal de UPROVE dio a conocer al representante del Ministerio Público que al parecer estaría estos accesorios en lo que es Tacora, en la avenida Eguren, con Balboa, motivo por el cual se montó el operativo por intermedio de inteligencia de la UPROVE. Se pudo verificar, constatar la entrega de 150 soles a la persona, a la receptadora. La policía las intervino en el mercado negro conocido como Tacorita, en plena venta de decenas de espejos, aros, logos de conocidas marcas de vehículos, tapas de tanque de combustible, radios, pastillas y otros artículos, todos robados. Ellas habían participado directamente en lo que es la receptación, toda vez que ellas fueron las que entregaron a la agraviada, le entregaron las autopartes que se habían hurtado de sus vehículos. Entonces, en ese momento, en ese acto, fue la intervención y detención por el personal de UPROVE a las dos féminas. Una denuncia por robo de autopartes presentada por una vecina de la urbanización San Andrés, quinta etapa, permitió esta importante intervención a cargo de los agentes de la Unidad de Prevención de Robo de Vehículos, UPROVE. Sí, una denuncia, todo lo que ha conllevado a una intervención rápida en un operativo, porque a mérito de la denuncia es la que la Policía Nacional trabaja, a mérito de una denuncia o cuando se toma conocimiento de un hecho delictuoso. También por intermedio de denuncias de un vehículo robado se ha podido recuperar ya hace una semana cuatro vehículos robados, a mérito de una sola denuncia. Las mujeres fueron puestas a disposición del Ministerio Público. La policía está tras sus cómplices. Recuerde que usted, al comprar un artículo robado, también incurre en un delito.